Hola chicos, ¿cómo están? Por fin, con tiempo y energía, más o menos, para poder grabar de nuevo. Fuck the fucking police. Verga, qué cansados días he tenido. Verga, o sea, ayer de plano tenía pensado, dije, no, pues hoy sí voy a hacer el stream seguro. Ya tengo todo listo. Ya estamos preparados para el stream. Todo listo. Ya toda esa parte. No mames, qué pinche cansancio tan cabrón. Tor de oro. Creo que estos juegos van. Que por cierto, me gustó esta nueva arma. El cañón de energía está chido. Por cierto, sí me escucho bien. Reiniciando, que aquí demostrando que esto es de rey. Ok. Todo bien, todo tranquilo. Ok, perfecto. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Estaba contándoles que la verdad había tenido un día súper pesado. Estaba teniendo días pesados. Pero haciendo de todos modos la luchita. Estaba tratando de hacer acá la luchita. De seguir adelante, pero sí, sí ha estado muy pesado. Es probable que después de ahora sí me vaya. No te pases de galleta. Oh. ¿Cuál está mejorando ahora? Ah, pero no tengo nodos. Okay. Ok, ¿en qué nos quedamos? La vez pasada vencimos al monstruo este según invencible, pues congelándolo a la chingada. Y entramos a esta parte donde me dieron la libertad de hacer lo que se me hinchaba los huevos. Así que eso hice. O sea, me fui a recorrer básicamente todo el otro lado del camino que no tenía que recorrer. Pero pues. Pero pues me encontré algunas cosas, maté un gigantón, me gasté un chingo de balas. Y ahorita vamos de regreso ya a continuar con la parte principal, con lo que tengo que hacer. De hecho, ya veo uno de estos. Papá. Que debo decir que me ha gustado este juego, pero estoy decepcionado con el exagerado hype con el que venía. O sea, sé que eso es completamente mi culpa. Pero a mí este juego me lo vendieron como el más terrorífico, sinceramente. A mí este juego me lo vendieron como el más terrorífico de... Hola. Ay, verga. A dos. Adiós. Ahora el baby.
¿Ya? Es que me lo puedo tomar con más tranquilidad. Bebé, para allá, demasiada gente haciendo stream, coño, y por cierto, hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Jenshi? ¿Cómo estás? Demasiada gente haciendo... ¿Cómo? ¿Cómo qué? O sea, ¿hay más gente alrededor del mundo? O sea, pensé que todo el mundo giraba alrededor de mí. Es... el egocéntrico de mierda. Es... Ah, sí, como decía, o sea, realmente es como que... O sea, el juego es bueno. O sea, pero francamente... Sí, ¿me puedes...? Cuidarme, perdón. Perdón, perdón, perdón. O sea, me siento algo decepcionado. Ah, sí. Con ese propio hype. Por una sencilla razón, y es el hecho de que... Sí, hay varias gente ahorita haciendo stream. Ok. Calma, todos, coño. No podemos ser amigos, o sea, neta, no podemos llevar la fiesta en paz, o sea, se supone que somos personas, bueno, ustedes son... Más como aliens, monstruos raros, civilizados. Oh, verga. Ay, no tengo de esta, perfecto. Perfecto. Ya estoy bien, mi jefe andaba enseñando a bajar y me puse nervioso y me mandé mis cagadas. Es que tiene su chiste, o sea, no tanto en el sentido de que tiene su chiste de aprender como tal a manejar. No es tan complicado el detalle de que, pues, tienes que tener sí un buen profesor barra profesora. Tienes que tener una persona que no te ponga nervioso al manejar. Porque, pues, tú tienes que mantenerte enfocado y tienes que... ¡Pero ponme atención! Y es como que... ¡Pero, o sea, te pongo atención a ti al camino! ¡Ah, chinga madre! ¡Siempre es lo que quieres! Y es como, es que me lleva la verga. Es... Mira, aquí hay otra cosa. Ya me estoy manejando. ¿Cuánto? ¿Soy yo o alguien me está hablando? No. Va. Ve. Mi edad, que son 20. Ah, pues eso que... Ah, o sea, no me refiero de que sea una buena profesora. En el sentido de que sepa manejar, o sea, yo me considero un buen profesor de manejo y no soy tan buen manejando, pero soy buen profesor de manejo. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que es cuestión de paciencia, no es cuestión del tiempo. ¿Qué tiempo quieres manejando? That was weird. ¿Dónde?
madre, literalmente le bajé un cargador. Ok, pues eso es bueno, eso es bueno. Wey, o sea, mi tanque de vida es enorme, es jodidamente enorme ahora. Ok, vamos para acá. Es como tu verga, güey. Eso es un poquito preocupante, güey. O sea, ¿has hablado con un psicólogo sobre eso? O sea, el hecho de que tu verga sea muy parecida a tu mamá es un dato bastante perturbador. Es perturbador. Hola. ¡Hijos de puta, hijos 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 de puta! Ok. Pero a besos, por favor. Ay, sapo pirobo. Vamos a nivel 2. Tiriti tiriti. Produjo esta cita de necesidad de reparación. Ok. Ok, tengo dos armas buenas. Vamos a ver qué sale. Devuélvenos a la vida. Ok. Vamos a gastar. Bueno, estamos aquí. ¡Muérete ya! ¡No! No, no se quiso morir. Él quiso sobrevivir y ser parte de la misma vida. Es... ¿Yo qué le voy a hacer al respecto? Si él quiere sobrevivir... Make us whole again.
Okay, qué buena. Acabo de hacer una misión secundaria de Yakuza 0 que trata de colegiales vendiendo su ropa interior. Percibe un líder en eso. La líder del por un pervertido de Yandere, nosotros defendemos y al final dicho llamar están a nosotros y no nos da su ropa interior. Es un negocio realmente activo en Japón. La que te puede dar más datos de eso es Shari, pero realmente en Japón tú puedes encontrar negocios de pues eso, de venta de ropa interior, usada, claro. O sea, de hecho puedes encontrar máquinas expendedoras que te las dan. Pues más que datos perturbadores son que ella sabe bastante sobre Japón. Vamos del otro lado. Ah, ya entendí. O sea, tengo que ir cuarto por cuatro, cuarto descontaminando todo este pedo. Ya. ¿O no? ¿Por qué? O sea, si ella no vende las suyas, o sea, es en Japón. O sea, que sepa el dato porque pues ella conoce mucho de la cultura japonesa, otras cosas. No sé qué quieres. Algo me indicaba que tenía que hacer eso. ¡Ay, qué tonto! Me lleva a la verga. O sea, básicamente lo que hice fue la peor estrategia del mundo. Simplemente, o sea que realmente lo único que tenía que hacer era avanzar. Okay. Armas, dame dinero. ¿Qué es eso? Ah, es una pierna. ¡Ah, es una pierna! Bailas sin cesar. Ah, oh.
Adiós. ¡Muérete, pinche niño del demonio! ¿Ya? Ah, es que todavía queda uno vivo. Es que todavía queda uno vivo, pero no sé dónde. ¿A dónde? ¿Para acá? Ah. El tiempo nos dio la razón. Okay. Listo. O sea, lo malo de hacer eso es de que, pues... cualquier cosita que quisieras de munición o algo así, se fue junto con el bebé. A tomar por culo. Simplemente podía hacer eso. ¿Tengo botiquines? Sí. Pequeños, pero sí. Exiting zero gravity. Okay. Entering zero gravity. Exiting zero gravity. Recargando. Muy bien. No me quería llamar yo arma una de esas. Bien. ¿Eh? Lo escuché. Y creo que vaya con cuidado. Hola, hola, seguridad. Gracias a Dios, soy la doctora Cross. Estoy en el sistema hidropónico. Intento localizar a su ingeniero Jacob.
No puedo entrar a la ingeniería. Claro, sé que hay una alerta médica, pero ahora solo estamos localizando. No estamos a... A salvo, el monorriel no funciona y no llegamos a las cápsulas. ¡Hola! ¡Hola! A la fuck. Sí, no me voy a arriesgar. Sí. Ah, okay, si me quedo en medio también me muero. A la madre. Ok, entiendo. Ok, entiendo qué tengo que hacer. Qué complicado. Básicamente hacer un laberinto de tiempo. Bueno. Ok. Lleva la papaya, voy a morir calcinado. Me pregunto si ellos también morirán por el calor.
Me quedaré aquí por cualquier cosa. Nada me está atacando. Ok, estoy libre, ya me puedo ir. Ya me puedo ir. Sí, vida, devuélveme mi. Tres culos es otro estilo musical. Ahorita que se acaban dos series. Que ya Sonic acaba. Pues si puedo, acaba hoy. Si no, acaba mañana. Y acaba lo que es también. Y rompa probablemente el siguiente capítulo. Estaría bien hacer un stream musical como transición. Que ya tengo dos series pensadas nuevas, que son el hecho de hacer un Nuzlocke de Pokémon. Ya tengo descargado el todo. De hecho, también estoy investigando para poner Wind Waker. Alerta detectada. Más de 10 kilotoneladas en el almacén. Vamos a recargar las armas. ¡A la madre! Eso fue simplemente cruel. O sea, solamente me cortó directamente la pierna. O sea, no solo me mató, me desmembró el hijo de su puta madre. ¡Qué puto calor está haciendo! Ay. Qué largo es ese elevador, ¿no? O sea, como que también le falta su música. Pim, pirim, pim, pim. Warning. 10 kiloton mass detected in food storage. Pim, 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 pim. Piripim, pim, 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 verga. Me están lloviendo los vergazos. El sufrimiento, el terror y desapareció mi bote. Desespawneó. No, no me dejó llevarme. Va a ser una pantalla de carga que no es una pantalla de carga. ¡Qué puto calor! Warning. 10 kiloton mass detected in food storage.
¿Para qué? ¿Me diste? ¿Me han dado algo? ¿Algo de vida? No. Ya sé. Gracias. Okay. Ahora nos vamos para afuera. O sea, lo ideal es que tuviera toda la barra llena, pero pues se hace lo que se puede cuando se puede. Ay. Okay. Verga de mono. No tengo la escuela. Ok, aquí ya no hay nada más que pueda. Y... y te digo que tengo que regresar con el carnal este. Ay, esto es parecita. Ah, ahora vamos a hacer todo el camino que ya hice. Qué bien. Ahora tenemos que hacer el camino que hice en el stream pasado cuando no sabía qué hacer y me hice básicamente el otro recorrido. Curioso, cool. I like it. Chistoso, me gusta. O sea, intuyo que de todos modos va a tocar enfrentar ciertas cosas por temática, pero... inclusive llámate a este jefe. ¿Estás, carnal? ¿Sabes qué le falta también a este juego? Un módulo así como de recuperación de vida.
ya me recorrí todo eso. Pero, o sea, creo que ahora sí ya no hay nada que no me he recorrido. O sea, no me podían poner los a los estos que se destruyen, pero podían ponerme a todo el resto de los jefes. Y como maté a todo el resto de los jefes... Creo que se fue aquí. Vamos a regresar para allá. Ahorita básicamente estamos descontaminando todo este desmadre. O sea, de güeyes que fueron a la Comic Con y huelen bien culero. Es... Tengo derecho a decirlo, también soy otaku. Es... Qué curioso que en este momento me esté muriendo por un baño. Dios, qué cansancio. Dios, es muy pesado. Han sido un poquito pesados estos días. Este, ya que ha sido... Toma alimentación. Ah, ya entendí. Qué cagado, güey, qué cagado. Eso estuvo complicado. Para arriba. Creo que para el 15 o 2. Ok, le puse. Sí, era para el piso 2. Para allá. Eso no pinta nada bien. Creo que aquí fue cuando ya no pude seguir el camino. Sí, sí lo hice. O sea, por spoilearme de antes. Ahora solamente tengo que checar este pedo. Lleva la verga. Todo
porque el puñetas no quiso saltar. Ah, ya recordé que era lo que hacía. No mames, sí me regresó un chingo. No mames, me regresó un chingo. No mames, me regresó un chingo. Voy a buscar un sistema de guardado. ¿Para qué? Para que si mi bueno aparezca ahí. ¡Vamos a entrar! Es que acá no nos voy a hacer nada. Pues técnicamente aquí no me pueden hacer nada y yo sí a ellos. Estabilizador me gusta. Una, dos, tres. Y tenía un botiquín, ¿no? Ok, recordatorio, buscar un punto de guardado. Creo que hay un punto de guardado si me voy para allá. Creo que aquí puedo guardar. Sí. Ah, no. Fui, es como un güey que termina adentro cuando realmente quería terminar afuera. Me vine mal. Ah, de hecho. No es para guardar, si quiero guardar. Ah, el centro de guardado está en el segundo piso. Ah, caca, clientes adoran comer aquí. Es que el chile sí quiero guardar. Ahora
ahora sí, papá. Ahora sí. Sí, no quiero volver a tener que hacer toda esa mamada. Antes de moverme, voy a venir para acá. Ay, lo peor es que te pide hacerlos en orden. Sí, no los haría en el orden que se me echara la gana. ¡Qué hueva! O sea, lata. ¡Qué hueva tener que volver a hacer esto completo! Porque como tal no está difícil. O sea, el problema no es que esté difícil. El problema es que es una hueva. Vamos por acá. Para allá. Pero creo que ya todo esto es lo que ya hice, entonces. Sí. Madre, se rompe, bla, 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 bla. Así que no va a tocar un enemigo hasta que llegue a... Ah, no sé. Porque ahí no me morí por un enemigo, me morí por el tubo. No tengo para hacer mejoras, así que vámonos por acá. Aquí debe haber algún punto de guardado cerca. Se supone que si lo agarro para acá. Aquí. ¿Será que tengo dinero suficiente para comprarme algo chido? No tengo nada aquí interesante. Compramos un nodo. Y... a lo que sobra un botiquín mediano. Listo. Vamos por acá. Aquí estamos, justamente con la que acabamos de comprar el nodo. No, era en la otra. Era en la primera. Uy, ¿ahora cuál? Sinceramente, no tiene mucho sentido que le cambie ni al módulo ni al modelo estabilizador. O sea, los dos están chidos así como están. Así que voy a agarrar el cañón. Capacidad. No, el reactor de plasma, perdón. Capacidad y daño. Primero daño, ¿no? Ya tengo un arma un poquito más verga. Vamos para acá. Vamos a aprovechar los frutos de mi exploración. Que son el hecho de que ya tengo bastantes cositas. De hecho, hay un puto gordo cerca, así que igual lo voy a aprovechar. A este jefe ya lo maté. El guardo está en el segundo piso.
Aquí es. Con este güey. Esto, bien, 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 bien. Tendría que ir para acá, pero mis instintos me dicen que aproveche y vaya guardando cada vez para no tener que volver a repetir toda esta mamada. Así en el segundo piso es para acá, donde está la sala de guardado. Ahí está. Uy, ahora ya no me preocupo por cagarla. Lo que están escuchando acá es el regulador. Como la conexión está un poco mal conectada. Como que se desconecta. Uf, ¿qué onda? Uy, botiquín. Espera, tengo. Nunca está de más. Ok. Faltan una especie como de granada. Listo, ni siquiera me tuve que manchar tanto los pies. Nivel 2. Para colmo es para acá. O sea, y todo porque me confié, o sea, porque pude haber estado yendo guardando, yendo guardando, yendo guardando, pero no lo hice. Esto igual ya lo hice. Guácala, 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 guácala. Ay, entrañas. La gata muy seca. Tengo una pequeña como cortadita en la garganta. Como que es bastante incómoda. Ok. Aquí.
Déjame. No. Dame. Entiendo. Por ahí. Oh. Ya, listo. Ese es el último. Interrupción de control ambiental. ¿Te puedes caer de esto? Pero cierra el ciclo de oxígeno. Cuando el aire esté limpio, podrás entrar al almacén de alimentos. Exacto. Le he leído los informes. La tripulación de la nave comenzó a tener... Bueno... Nada más. Pues fuga. Era, pero no lo vi. Oh. O sea, solo tenía que desactivarlo. Exiting zero gravity. Dame más. Dame más. Ok. Vámonos. Hasta aquí. Ya todo esto es terreno nuevo. Guácala, 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 guácala. Guardemos de una vez. Si algo le falta a este juego son jefes. Buenas noches, King Scarlet. ¿Cómo estás? Yo, la verdad, algo cansado. Yo creo que voy a terminar. Dormir. Ni el cuerpo y alma reclaman el sueño. ¿Y tú qué tal? Ok, sí, muy bien.
A la Dios. Ok, that was easy. Bien, otra vez en verde. Uy. Isaac, ¿dónde estás? ¡Ayúdame! ¡Ay, voy! Todo el trabajo quieren que lo haga de a huevo yo. Y al chile eso no se vale. ¿Saben por qué? Porque se considera explotación laboral. Es ilegal. No me alcanza para mi madre, así que... Voy a comprar el mostrador. ¿No? Vamos a la sala. Flushing all air vents. Purgando todos los ríos. Restaurando niveles de oxígeno. Food storage lockdown lifted. Ok. ¿Qué hay en el almacén de alimentos? Este es el sistema hidropónico, doctora Cruz. Es un difícil de creer que estoy bien. Es una verdadera locura. Mira la cubierta está aquí. Es el terror de los sobrevivientes. Jacob, espero encontrarte aquí. Lo encontrarás, pero sabes que encontrarás muchas balas. Sigue vivo. Entra ahí, mátalo. Antes de que contamine toda el área. Ok. ¡Alfredo! Ah, tú no eres Alfredo. Ok, yo entiendo. Solamente tengo que ir saltando de lado a lado.
Dos. Creo que no tengo armas suficientes para ganarle. Okay. La primera parte es extremadamente fácil. ¿Qué más hay por acá? Hay un chingo de eso. Uy. Este es un cuerpo. Este. Okay, falta uno, falta uno, falta uno. Gracias, Tete Space. Au. A ver.
quédate, ya muérete. ¡No! Va a ser a puro disparo limpio. ¡Verga! ¡Verga! Una vez me golpea uno, me empiezan a golpear todo. Ok, no sé cómo matar a esta cosa. Sobrevivir allá no es difícil. ¡Verga! Ok. No sé cómo matar a esa segunda fase. Al principio pensé que tenía que regresarle todas sus balas. Ahorita ya veo que creo que no. Entering zero gravity.
ver, entonces si entendí bien. El truco está. Sí, ya entendí. Había atorado. Lánzame cosas. Au. Ahí me está dando tiempo o de recuperarme o de atacar. Ah, carajo. Okay. O sea, me caga porque todavía también lanza lo. ¡No, joder! Ok, esto sí no está. ¡Wow! Justamente iba a decir, no es tan difícil, pero ahí me acribió de un putazo. Y creo que todavía tenía vida. Ok, ya. Es que ya entendí qué tengo que hacer. Ya entendí qué tengo que hacer. La cuestión es de que no está nada fácil. O sea, la primer parte, papita. La segunda, verga. Dame arma. ¡Peor juego de brincar la cuerda! No. Cabecita, cabecita, cabecita. Más. Me da uno más. Okay. Ahora me va a volver a atacar. Okay.
cambiamos de arma, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, cambiamos de arma. Una, dos, tres, cuatro. ¿Ya? ¡No! ¡Joder! ¿Cuánto te falta? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No! ¡Joder! ¡Contigo! ¡Explota, chingadera! Una, dos, tres, cuatro, cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡No! ¡No, joder! ¡Es que te spamea! ¡Ah, putos jefes! Una vez te da uno, valiste madre, porque te va a dar totos. Dame. Dame, dame. Dame, dame, dame. Me falta algo. Esta que está aquí. Aquí hay más. Y creo que ya. Segunda. Vente, 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 última. Cuatro.
4, 5. Ah, verga, las dos seis. Verga. Me queda un arma. 1, 2, 3,
4. Ay, esto no sirve. 2, 3, 4. Ya no sé qué hacerle. 1. Técnicamente me puede matar todas las veces que quiera. Poder, y para colmo está ese detalle. Es... ¿Ya? Una, dos, tres, cuatro. Cuatro. ¡A la verga, por fin! No, es que ya no se puede. Es que esto está imposible. Igual estoy haciendo algo mal. Igual estoy haciendo algo mal. Thank you.
acá. Chicos, no sé si puedo hacerla de la manera convencional. Creo que sé que tengo que hacer ya bien, pero por hoy lo voy a dejar hasta ahí. La verdad, como dije, la verdad estoy algo cansado, estoy algo madreado y todavía tengo que dejar subiendo estos dos videos. Así que chicos, los quiero un chingo. Nos vemos mañana con otro video, que probablemente es el final de Sonic. Bye.